Buenas vibras, mi nombre es Fabio Espejo y esto es Super Vlogs Paranormal. Hace un tiempo atrás realizamos un video super especial y es momento de presentarles un nuevo top al estilo de Dross Rotzank. No demos más vueltas. Estos son 7 videos ovni en Bolivia. Número 7. Esfera parpadeante en la yacta. El usuario Héctor Aguilar Montaño indicó que el año 2010 presenció una esfera de metal parpadeante que levitaba por encima de su ciudad, Cochabamba. Me haces una bolsa, ¿ves? ¿No ves? Oye, mira, fuerte, mira. Oh, más fuerte, está su luz. ¿Qué? Está prendiendo y sigue apagando, sí. ¿Dónde? ¿No ves? Oye, mira, fuerte, mira. Oh, más fuerte, está su luz. ¿Qué? Está prendiendo y sigue apagando, sí. Número 6. Intrusos en Uncía, Potosí. 22 de diciembre de 2015. Miguel Figueroa Torres indicó en su canal que una cacería de vizcachas a las 5 de la madrugada se topó con un objeto volador no identificado. Este. Nos encontramos rumbo a los desconocidos. Liberto. Más respeto. Es que ¿no? No, mucha luz en su paravión. Acá es como farol. ¿Te estás acercando? No se puede acercar, no lo ubico. ¿Y dónde quieras que estés? Aquí. A ver, dale. Está grabando. Oye, es un ovni, papá. ¿En serio? Hoy tiene una forma, hoy es ovni, aunque no crees. Me estoy acercando, hoy es en forma de chorizo. Está, se ha perdido. Ahí te va a pasar. Hoy tiene una forma, hoy es ovni, aunque no crees. Me estoy acercando, hoy es en forma de chorizo. Está, se ha perdido. Ahí te va a pasar. Número 5. Aro de fuego en Aiquile. El 21 de junio de 2011, en el canal Ramiro 3155, se capta un objeto entre los cielos de Aiquile, Bolivia. La calidad del zoom es impresionante. Aquello emula un aro de fuego o algo así. Me llama la atención aquello en el cielo. Ahí estoy sobre la carretera y voy a hacer la aproximación. ¿Qué
será? No tengo idea. Lo voy a alejar. Como que cayera. La próxima. Número 4. Naves en el lago Titicaca. Es simple. El video expone a dos objetos inmensos y aparentemente pesados flotando en el aire, muy cerca de las aguas del lago más alto del mundo. Número 3. Avistamiento en desfile cochabambino. 22 de octubre de 2010. En la cuenta Ufólogo Cochala se subió un video que no necesita tarjeta de presentación. Lo único que resta decir es que se encuentra en una posición muy privilegiada, ya que se registró con varios testigos presentes, mientras se llevaba a cabo un desfile a plena luz del día. Vamos a verlo. ¿Es un avión? ¡No, es un ovni! ¿Dónde? ¡Está ahí! ¿Dónde? ¡Se está moviendo ahí! ¡Se está moviendo! ¡Mira! Dos. Tormenta eléctrica y ovni en Santa Cruz. 17 de enero de 2012.
San Ignacio de Velasco. El canal Paraíso Corazón cuenta que en aquella fecha por la noche, toda la población entró en pánico, debido a una terrorífica tormenta que sorprendió a más de uno. Lo que ellos no sabían, pero que las cámaras sí captaron, es que no estaban solos. Número 1. Fisgones entre montañas paseñas. 6 de diciembre de 2015. Ciudad del Alto. El señor Mario Prado grabó un video en el que se muestra un supuesto ovni cerca a una zona montañosa. ¿Todavía piensas que estamos solos? Mi nombre es Audio Espejo, esto es Super Vlogs Paranormal. Suscríbete a este canal, comparte el video y ten muy buenas vibras.